Radio Nacional de España, Radio 2. Noticias. La Unión Soviética e Israel acordaron restablecer relaciones diplomáticas a nivel consular. Habían quedado interrumpidas hace 23 años con motivo de la Guerra de los Seis Días entre Israel y las naciones árabes. Ha sido anunciado por Edward Shevardnadze y David Levy en conferencia conjunta. El presidente del gobierno español se mostró pesimista sobre las perspectivas del conflicto del Golfo. No obstante, González insistió en que no hay que ahorrar esfuerzos para mantener los escasos puentes de diálogo con Irak. Mientras tanto, Saddam Hussein dirigió un nuevo discurso al pueblo árabe en el que habló de diálogo, pero al mismo tiempo hacía un llamamiento a la Guerra Santa contra las tropas extranjeras estacionadas en Arabia Saudí. Mañana, día 2 de octubre, la República Democrática Alemana dejará de existir. El acto de unificación se realizará en Berlín, la nueva capital de la Alemania Unida. 33 personas han perdido la vida en este fin de semana en las carreteras españolas. Otras 16 resultaron heridas de gravedad.